Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Atención con esta tormenta tropical Nana que está avanzando hacia el Caribe central. La tenemos muy cerca de Jamaica, como ustedes están observando en este minuto. Estamos revisando el satélite. Fíjense la situación que se está generando. Ahí están los vientos, las rachas de viento cercano a Jamaica, y va a ir en dirección hacia lo que es Belice. Muy atentos con esta tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes está reportando la formación de la tormenta tropical Nana, la cual durante el mediodía de este día martes era un disturbio ubicado al sur de Jamaica. El último boletín del sistema, que se muestra cada vez más organizado, está ubicado a 425 millas de Limón, en el sector de Honduras. Los vientos de 50 millas por hora y la trayectoria que se anticipa que tenga este sistema es entonces hacia Belice. Vamos a revisar en el mapa cómo va a ir avanzando este sistema frontal. Atención con Honduras, Belice, que es hacia donde se acerca. Playa del Carmen. Son las zonas que podría verse más afectado. Llegando el día jueves a primera hora, estaría ya muy cerca de Belice, así que atención con esto. Veamos el oleaje para ese día. Relativamente pequeño, de igual manera siempre es importante mantenerse alejado de lo que son las zonas costeras en caso de encontrarse con olas grandes, así que mantenerse alejado, aunque el mapa muestra en este minuto que no va a haber tanto oleaje. De 2 metros van a ser las olas, de 1,5 en estos sectores. En este minuto, como ustedes ven, se encuentra muy cerca de lo que es Jamaica. Ahí lo tenemos, con vientos de 91 kilómetros por hora, es lo que está registrando el satélite hasta este minuto. En este minuto se encuentra vigente la vigilancia de tormenta tropical para el norte de Honduras, la costa de Guatemala, Belice y para la isla de Roatán. Mientras tanto, se ha emitido un aviso de tormenta tropical para la península de Yucatán, México. Como les decía, esta zona es muy probable también que tenga afectación producto de esta tormenta. Nana, que es como origen un disturbio tropical vigoroso. Se da en el Caribe central. Traerá marejadas afectando sectores del sur de Jamaica, y esto va a continuar hasta el día miércoles en la mañana, así indica el NHC. Según informan los meteorólogos, las marejadas probablemente causarán condiciones amenazantes a la vida, así que a protegerse y a cuidarse con estas tormentas que se están acercando. Mientras tanto, Maysak sigue como tifón categoría 4. Atención con este tifón, que es bastante poderoso. Acá tenemos a Haisen, tormenta tropical, Nana y tormenta tropical Omar. Ahí tenemos a Omar, a Nana y a Haisen, y viene justamente detrás de Maysak, que ha causado bastantes estragos en estas zonas. Va a ir hacia lo que es Corea, está pasando por Japón. Es un tifón bastante poderoso, categoría 4. Para la actualización de este 1 de septiembre, Maysak ha vuelto a intensificarse ligeramente, los vientos máximos sostenidos de 222 km por hora y las ráfagas de 268 km. El tifón ahora continúa avanzando hacia el oeste de Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, donde potencialmente debería tocar tierra el día miércoles por la noche, horario local. Por otra parte, Haisen, la tormenta tropical, representa otra amenaza importante, ya que ahora está ganando fuerza al noroeste del Pacífico y es probable que se intensifique a huracán de categoría 4, otro más de categoría 4, y también golpee el suroeste de Japón durante el fin de semana y también la península de Corea inmediatamente después. Los vientos de Haisen son de 83 kilómetros en este minuto. Ahí estamos revisando la trayectoria de este posible otro ciclón que viene bien fuerte.
un tifón que puede ser categoría 4. Pasando a otra información, se sigue moviendo Chile, se estremece constantemente, incluso ahora ya hay un sismo nuevo de 6.5 la magnitud, bastante alto. Se registra cerca de las 17:10 de este día martes en la zona norte del país, específicamente en lo que es Atacama y Coquimbo. Es lo que informa la ONEMI. Usuarios en las redes sociales también han señalado haberlo percibido en algunas zonas de la región metropolitana. De manera preliminar, según el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, da la magnitud de 6.3 y el epicentro se habría localizado a 67 kilómetros del noroeste de Huasco. Sería la zona que aparece entonces registrado este sismo por el Servicio Sismológico Nacional del país. De acuerdo al CHOA, las características del sismo no reúnen las condiciones para generar alerta de tsunami en las costas de Chile. Nos vamos a acercar para que se den cuenta de la gran cantidad de réplicas que se están registrando en el país. No se han reportado daños personales ni alteraciones a servicios básicos o infraestructura debido a este sismo. Durante la madrugada de este día martes se registró el sismo mayor, recordamos que fue de 7.0 a las 12:09 de la madrugada de este día 1 de septiembre. También se registró a 60 kilómetros al norte de Huasco. Además se percibieron una treintena de réplicas durante la mañana. Como vemos allí, una gran cantidad de sismos se está generando en el área. A tomar sus resguardos porque esto puede traer un sismo mayor en estos minutos. Así que tomen sus precauciones en este minuto. 6.3, 6.5 el más reciente, 6.8, son varias las réplicas que tenemos hasta este minuto, como ustedes están observando en el mapa. Recordamos que México con California están en una alerta importante por la actividad que se dio ayer en el Océano Índico. Atención con estas zonas, deben estar muy muy atentos lo que es México, Estados Unidos. Estados Unidos ya se está moviendo bastante, como ustedes ven, en varias zonas, en Wyoming, en el sector también de Nevada, todo lo que es el sector de lo que es la falla San Andrés, también Baja California. También se mueve la zona de Baja California, México, con un 3.7. Por eso deben estar muy alertas hacia estas áreas producto de la actividad sísmica en Chile, todo lo que es Indonesia, Filipinas, Taiwán, Japón, India, en este caso también China, a estar muy muy pendiente de esta zona, principalmente con la actividad sísmica. Lo que se podría generar en este minuto es que la energía emigre de manera parcial, es decir, con sismos menores, como ha pasado en otras ocasiones, o simplemente puede llegar un sismo fuerte en esta área. Son las posibilidades que se generan producto de la energía que está liberándose en el norte del país, y sismo que se registra también en Abrapampa, Argentina, de 4.2. Vemos acá que se sigue moviendo lo que es Islas Virgen, Puerto Rico, zonas de Island, 5.4. Esta área se ha movido bastante hacia lo que es la Antártida, así que atención con ello. Se mueve también lo que es Rusia con un 5.5. Chile sigue en alerta. El país se puede mover más fuerte aún durante estos días, sobre todo esta zona. Así que atentos con ello. Esperemos que sigan las réplicas y no superen al sismo preliminar. En muchas ocasiones puede venir otro mayor a este, pero a estar pendientes en la zona norte, que es un área que ha estado con mucha sismicidad. Habíamos estado hablando de ello en varios videos, que la zona de Chile se está moviendo demasiado, hay una actividad muy alta tanto en Argentina como Chile, Perú, Bolivia, que son las zonas norte que se está generando esto, hacia el sur de Perú en este caso, pero atención con ello. Aprovechen por favor de compartir la información, no se olviden de presionar la campanita, suscribirse al canal para que asistan al día con todas nuestras noticias. Desde ya agradecemos a toda la gente que participa junto a nosotros día a día. Muchas gracias a todos ustedes y ya nos veremos con más información. Hasta pronto.